estamos acá porque, como decimos las mujeres, hoy vamos a hacer temblar la tierra. Más de 50 países del mundo se unen a esta medida de fuerza común. Queremos vivir de otra manera, queremos vidas menos precarias para nosotras, queremos acceder a todos los derechos que nos corresponden como mujeres. Somos más de la mitad de la población del mundo y, sin embargo, somos relegadas muchas veces en nuestros espacios y, además de todo eso, sufrimos distintos tipos de violencia. Por eso hoy estamos parando, por eso estamos haciendo esta medida de fuerza común, para mostrarnos en solidaridad, para mostrarnos juntas. Las mujeres sabemos que todas las transformaciones, todos los derechos se ganan en las calles, así que hoy salimos a las calles a decir ni una menos, vivas nos queremos. Las mujeres y las travestis paramos para exigir basta de femicidios, basta de travesticidios, justicia por Diana Zacayán, exigimos la solución ya de Belém, queremos aborto libre, seguro y gratuito, libertad Milagro Sala y, sobre todo, decimos basta de violencia machista, patriarcal, misógina y capitalista. Hicimos una acción en la puerta de la catedral. Esa acción significó un aquelarre, o sea, recordar que desde hace miles de años la iglesia persigue a las mujeres y las mujeres tienen que organizarse para defenderse y no morir en la hoguera. Hoy no morimos en la hoguera, morimos por un femicidio, por la trata, por la prostitución, morimos por el aborto clandestino. Entonces, para nosotros, avanzar en conseguir derechos tiene que ver con empezar por decirle a la iglesia y al Estado que no se metan en nuestras vidas. Mira, estamos para reencontrarnos, afianzar nuestros derechos, sentir todas el latido de nuestros corazones parejos por las mismas reivindicaciones. Que haya igualdad, que haya respeto, y que cada ser humano, hombre y mujer, puedan convivir en igualdad y con ese respeto que digo. En Argentina en particular es muy importante porque las mujeres estamos tomando un método que es del movimiento obrero, que es el del paro. Estamos haciendo lo que nuestras centrales sindicales no quisieron hacer ayer, que es hacer un paro desde abajo con nuestros métodos de lucha y con nuestros compañeros también. Estamos yendo también a la Plaza de Mayo porque entendemos que la violencia hacia las mujeres, la ilegalidad del aborto, las redes de trata y la precarización laboral son problemas políticos. No vivo con miedo porque estoy organizada, porque sé que tengo a mis compañeras, pero por eso creemos que todas las mujeres nos tenemos que unir, que estar juntas más que nunca para poder salir a la calle y transitar en libertad y seguir conquistando nuestros derechos para poder vivir una vida libre de violencia.